Happy Thanksgiving. Les estoy diciendo feliz Día de Acción de Gracias. Hoy estamos celebrando aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. ¿Qué celebramos? Bueno, pues hace muchos años cuentan que... ¡Wow! Nice. That's the stopping. Con mucha hambre, con muchas necesidades. Y estas personas lo recibieron. Aquí está el Terry. Menegildo vino para aquí. Eso fue en Massachusetts. A partir de ahí vinieron más personas de Europa y de diferentes lugares. Conmemorando ese día. Se hacen un pavo, es lo principal, la comida principal es el pavo. Muchas personas le ponen stuffing, que es algo que ellos preparan y le echan dentro del pavo o del turkey, como le llamen. En mi país le decían guanajo. También comen maíz, arroz. Preparan, cada persona tiene diferentes maneras de preparar según lo que más les guste. Pero bueno, lo principal es el pavo. En realidad, el motivo de la reunión esta es por darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y lo que hemos recibido durante el año. Esos peregrinos que llegaron se aprendieron muchos de los nativos y se llegaron a ser personas de bien, que después, bueno, ya sabían hacer de todo y comenzaron su propia vida. Esta es la historia que ustedes querían saber de por qué se celebra el Día de Acción de Gracias. Ahora vamos a mi videíto. Tiene la mesita, este es un sofá cama, que aquí se convierte en una cama, pero de día lo ven como si fuera un sofá para ver la televisión. Miren la televisión, aquí está. Aquí está la cocinita. Miren qué cosa más bella. La cocina, coge con Mickey Mouse, mi hija le encanta Mickey Mouse. Microwave, el horno, también aquí, ahí también, los gabinetes de la cocina, el fregadero, aquí está el refrigerador, como verán, viene para todo. El congelador también. Y aquí está el baño. Un bañito. Su inodoro. Y mirando hacia allá, miren el espacio que tiene. Y aquí vamos a este es el cuarto de ellos. Allá está oscuro, no quiero entrar mucho porque no sé cómo, no lo había entendido, no sé, ya anoche durmieron aquí. Pero aquí está el cuarto, bien amplio, con una cama casi, una queen bien grande. Y así es todo. Por aquí tiene otra salida, esta es otra puerta con salida. Como ven,
es una casa. Muchas personas viven en estos lugares así, pero ellos lo tienen solamente para vacaciones. Desde aquí pueden mirar a los vecinos. Miren qué bonito el view que se ve allá. Y ahora nos vamos. Miren, allá afuera arman una campana, otro con tent, o sea, carpita para estar ahí debajo de la luz del sol. Bueno, pues ya nos vamos por aquí. Bajamos de nuevo con mucho cuidado y ya vamos a la calle de nuevo. Charlie, go pipi. Oye, la niña está haciendo pipi. Good girl. She is a good girl. Hi, how are you? Hello. Esto es un camping de trailer, esto es lo que es un campamento de RV, es lo que le llaman, que viene la familia, tienen su camión, alan su trailer y se quedan aquí un par de días, como les dije. Ahora les voy a enseñar por dentro cómo es el campamento de Mia. Ahí están los baños, está todo fácil de caer. Este es mi nieto mayor, muy tímido, no quiero que se ponga bravo porque lo estoy grabando. Pero bueno, vamos a ver. Llegué con vida. We are alive. Okay. Mira. Now one. Oh, oh, my. Oh, was close. Papa. Down, down for me. One. Oh. Oh. That's a nice looking. All right, only one.